Hola chicas y chicos, aquí Dale God comentando el episodio número 12 de nuestro Road to Platinum de The Last of Us. Así que venga, seguimos con este nuevo hombre que nos ha salvado, pero que está un poco loco. Esto Esto es una bomba de es una clavos. bomba de clavos. Hay que tener mucho cuidado. Si esto explota, hace trizas a cualquiera que esté cerca. Sí, he visto tu artesanía. No Ostras. está mal, ¿eh? Bomba. Estas potentes bombas explotan al acercarse un enemigo. Tanto en ataque como en defensa se puede lanzar con L1 o colocar con R1 en una opción más estratégica. Vale. Las bombas que no han estallado siempre pueden recuperarse con. Vale. Tanto en ataque como en defensa se pueden lanzar o colocar con R1. Vale. Sí, si vemos que un enemigo hace un recorrido siempre el mismo, pues ponemos. Sí, también puede. Vale, de acuerdo. Tenemos escopetas y bombas. ¿Qué cojones hacemos con ellas? Bueno, cada pocas semanas una caravana militar atraviesa la ciudad. Supongo que salen en busca de suministros. En fin, que alucinaríais con las cosas que pasan por alto. En fin. Hace unos meses pasaban por aquí cuando nos asaltó una horda de infectados. La camioneta estaba plagada. Chocó contra el lateral del instituto. Todavía sigue ahí, con la batería puesta. Cogemos esa batería y la ponemos en otro coche. ¡Premio! Quería cogerla, pero me pareció peligroso con tantos infectados en esa zona. ¿Pero qué coño? Joel quiere un coche. ¿Y si está dañada? Nah, esos camiones son como tanques. Sigue ahí. La verdad es que puede funcionar. Vale, bueno, yo creo que en esta parte de la aventura va a haber mucha acción y muertes con el tío este. Bueno. Herramientas de nivel 1 obtenidas. ¿Y qué es eso? Herramientas de nivel 1 obtenidas. Vale, explosivos. Necesitamos una cuchilla y unos explosivos. Vale. ¿Al cóctel molotov esto? Está bien. ¿Tengo arma cuerpo a cuerpo? No. Tengo una falda de eso. Está siempre. No, ah, no me deja ahora sujeción. Vale. Bueno, pues venga, seguimos. ¿Y esto? Salud máxima, aumenta tu salud máxima. Aumenta el radio del modo de escucha, reduce el tiempo de fabricación. Usa más rápidamente los botiquines. Reduce el desvío de las armas. Nah, no me interesa de momento nada. Cuando se ponga más difícil la cosa, ya. Ya veremos. Vale, perfecto. Este tiene un bonito arsenal aquí. Hombre, A ver, para mejorar armas. Mira, aquí igual sí. Fundas de armas, pistola, arma larga. Funda para una segunda arma larga. Herramientas 1. Ah, vale. Ahora me han dado lo de las herramientas. Vale. Y tengo 120 piezas. Mejoras para armas, la pistola, la verdad que no me interesa, el revólver tampoco, esos dos espacios no sé lo que serán, fusil de caza, escopeta, arco y lo último que tampoco sé lo que es. Ah, vale, no siempre es lo mismo. Yo creo que. No sé, la escopeta yo creo que me puede servir a corta distancia. Velocidad de recarga, puedes recargar el arma, yo creo que no. Ah, vale, eso necesito el nivel 2. El nivel 2 no tengo todavía. Retroceder, disminuir, retroceder el arma y disparar. Luego alcance. Vale, no, si no puedo todavía nada. Igual mejor algo, es que no da boca. Cierra, carga, capacidad. Y mira, añade mira al arma. Mira, esto igual sí lo voy a hacer, ¿eh? Porque para distancias medias y largas. Sí. Pues venga, mejorar. ¿Cómo se mejora esto? Ah, vale, hay que dejar pulsado, ¿no? Vale, entonces el nivel no se me quita, que es lo que me imagino. Y me han quitado 35. Vale, perfecto. Y ahora esto, perforación. Bueno, no me deja porque se necesita nivel 3 y 4. Vale, Esto perfecto. funcionará. Entonces, vamos a poner el rifle.
Y vamos a apuntar, a ver. Pulsa, ah, vale, pulsa X. Ah, bien, bien, bien. Bueno, y no hay aquí ningún... para que aguante la respiración. No hay nada para que aguante la respiración, ¿no? Vale, vale, vale. Me sumo bastante, pero... nada, perfecto. Perfecto. Vamos a dejar la escopeta otra vez. Vale. Me gusta. Vale, esto para explosivos. Vale. Había algo antes que no he podido fabricar. Que era la herramienta, ¿verdad? Sí, ahora puedo. Sí, ahora sí puedo usar. Vamos a mejorarla. Esto siempre es importante cuando te venga alguien de encima. Vale, venga. Ahora ya sí. Vayamos, amiguito. Niña, te juro por Dios que como hayas cogido algo. Oye, no necesito nada de ti, créeme. Joel, la estás vigilando bien, ¿verdad? Ojo a visor. Espera, espera, espera. Vale, un palo que no me interesa. Y, bueno, no, eso son... vale, pues aquí no hay nada más, ¿no? No. Pues... sigamos. Por ahí no veo nada que brille. Por aquí, no sé si se puede subir para arriba, ¿no? Bueno. Es una iglesia, tú. Bonito sitio. Vale, si tenéis algo que confesar, este es el mejor lugar. Ostras, tú, qué guapo esto. Hombre, un orágano. Qué chulo. Vale, hora de prepararse. ¿Dónde vas? Hay una puerta aquí. A ver. Hola a todos. Venga, no. Dejémonos de chorraditas. No voy a tocar nada, solo. No vas a tocar, nos vamos a llevar todo lo que podamos. Nota de las bombas. A ver qué dice esta nota. Un grupo de corredores ha activado la mayoría de las bombas de la barra del sur de la ciudad. Es hora de otro pase. No olvides marcar el mapa con todas las ubicaciones de las bombas. Vale. Vale. Y vale. Venga, sigamos. Ahí vamos. Sí, el colegio. Vale. Ostras, está lejos, ¿eh? Lo descubriremos. Vamos. Cementerio. No quieres ver eso. He visto peores. Muy bien. No, por ahí nos iremos. Ah, vale, vale, no hay nada. No, ahí no hay nada. No. Venga, sigamos. Tras la puerta al territorio. La puerta al territorio me es desconocida. Ah. Voy. ¿Cómo que vas? Iremos los tres. ¿No? Me vais a dejar tirado. Esto tiene una mala pinta. ¿Lois? Silencio. No. Voy a hacer cachasqueadores. Me cago en... ¿Sinchas? Ah, no, no. Ah, sí, 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 sí. Triángulo, joder, es que el otro es cuadrado. Por cierto, tengo para fabricar más dagas. Buah, no tengo, tú. Igual hay que hacer una de no matar a más, ¿eh? Y tener una de reserva.
A ver si no le puedo meter un... Ahora que lo pienso, le puedo meter un ballestazo. Eso sí, como la cague, la lío, pero bien. Poca potencia tiene la escopeta. ¿Ha comprado una cuchilla? Cago en 10. Joder. Uf, esto a lo mejor es en silencio, eh. Sí, pero es que uf, lo del arco. Hombre, es que a escopetazos, si nos liamos a escopetazos aquí. Aquí un ladrillo, déjate de ladrillo, ¿sabes? Vamos a hacer respirarnos. Quiero usar otra daga, joder. Ahí, uno, dos. Ey, 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 ey. Ahí haría una de... Los escucho muy cerca, los escucho muy cerca. Uy, qué susto me has dado. Habrá que ir por aquí, ¿no? Dios, 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 Dios. Pero me parece que en algunas zonas hay que matar a alguno. Pero en otras no hay que matar a ninguno. Eso sí, ahora por dónde hay que ir. ¿Subiendo estas escaleras? No, no, no. Hay que ir por ahí. Vais, vais. Esperad, tengo la llave de esa puerta. No hablas tan alto tú, que te oyes. Bueno, por lo que veo solo me escucha nada. Calma, calma. Bueno, por aquí abajo no hay nada. Bueno, de eso ya nos hemos ido. Más y más, en algunas zonas con los chasqueadores. Estos que hago, me los cargo, pero me van a oír. No, no, no. Vale. ¿Todavía quieres seguir adelante? Vale, sí, me lo cargo de uno, pero... Me cargo en 10.
no me interesa del todo. Luego me cuesta fabricar el arma. Mira, ahora no tengo. Es que encima para la daga también. Bueno, vale, sin más. Bueno, este va a ir con la escopeta con una alegría. No bromeabas acerca de este lugar, ¿verdad? No viene nada. Vamos a poder pasar por... Ah, por encima igual, ¿no? Ahí había algún chasqueador, pero bueno. ¡Buf! Echalo para atrás que no nos vea nadie. ¿No nos ha visto alguien? Vale, yo creo que no. Esto es, no es nada. No sé dónde tengo que ir ni cuál será el mejor recorrido. Yo creo que lo más lejano es el recorrido, a ver. Este no se va a ver ahora, pero fijo. No, me va a matar, me va a matar, me va a matar. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Cómo que ayuda? ¡Dios! Vámonos, vámonos, pero ya. Que encima no sé dónde ir, tú. Si me dierais un arma, os ayudaría a matar a algunos de esos cabrones. ¡Cállate! ¡Cierra el pico! Joder, macho. Me imagino que con el tiempo te darás cuenta de que sí. De que hay que darle un arma. Bueno, vamos a curarnos. Ah, pero ¿cómo? Bueno, vale, no quería fabricarlo. A ver, joder, R1. Vale, pero no está bien hecho. He venido de ahí. Yo creo que voy a tener que ir ahí. Aquí dentro no está. Bueno, una barbacoita. Por aquí. Está atada por el otro lado. Vale, bien. ¿Y si vamos por aquí? ¿La puerta para perros? Joel, tú decides. ¿Cómo?
mucho cuidado. Pues bien. Bueno, y que deberías haberle dado un arma. Vale, Bill. Hay más de esos chasqueadores dentro de la casa. Dios, mierda. Aún no nos han visto, pero me he agachados. Cuidado. Bueno, yo creo que como esto está bastante emocionante, vamos a dejar aquí el capítulo. Si os ha gustado este episodio, me alegro. Y nada, gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y adiós.